Bomberos Cal 32, aquí central operativo. Hemos recibido aviso de la desaparición de un varón blanca entre 50 y 60 paseando por la superficie del parque natural. Sabemos que los drones son una aeronave más, pero que brinda infinitas posibilidades, con una tecnología novedosa que da mucha versatilidad, mucha agilidad, que son cruciales a la hora de salvar una vida. Los familiares no consiguen contactar con él. Uno de los retos imprescindibles es tener una buena coordinación y comunicación con los puestos de mando avanzados, para así obtener los mejores resultados ante las situaciones que nos podamos encontrar, como sea una emergencia o una catástrofe. Se inicia protocolo de emergencia para la mujer. Manejar la zona hasta nueva orden. Watcher. Es en el ámbito de la emergencia donde nos encontramos una herramienta muy potente. Son los RPA o aeronaves no tripuladas, que poco a poco lo iremos viendo con más regularidad. En nuestro departamento de I+D lo que intentamos es aportar todas las soluciones posibles de modificación de drones o creación de drones para cualquier tipo de funcionalidad específica que se necesite. Colaboramos con UTISA Aérea, que gracias a su experiencia y conocimientos como bomberos que son, unido a nuestra experiencia en el sector de los drones, crea una sinergia que creemos que es muy positiva para nuestros alumnos. La decisión de firmar el convenio con Wanner ha sido por la experiencia y la tecnología punta que tiene para la formación. Contamos también con la especialización de materias de cada profesor, en la cual tu formación va a ser muy extensa y de calidad. Sin duda, Wanner, como UTISA Aéreas, intentamos que tengas una formación para que proyectes tu salida laboral. Los drones son una herramienta colaborativa útiles para todos los primeros intervinientes en una emergencia, ya sean cuerpos de seguridad, cuerpos de rescate o cuerpos sanitarios. ¿Por qué un curso de especialización en emergencias para pilotos de drones? Por seguridad. Estamos hablando de un ambiente bastante inseguro, peligroso, y el piloto no debe ser un elemento de inseguridad y de peligro. Por operatividad. La respuesta a una emergencia se caracteriza porque es una respuesta escalonada, con unos pasos secuenciales en el tiempo muy bien delimitados, con objetivos claros y con una actuación muy concreta, y el piloto debe de conocer esos pasos, cómo se trabaja en una emergencia. ¿Por qué? Para sacar la máxima eficiencia posible. Al conocer cómo se trabaja, él nos va a proporcionar la máxima información para que la respuesta a esa emergencia sea lo más eficaz posible.